Gabriel Soto se retira de la televisión por esta terrible enfermedad. Un tema de las cervicales que tengo que atenderme, pero ya llevo 3 años sin parar y creo que ya mi cuerpo ya me está diciendo ya baja. Que está pasando por un proceso como este, es difícil en muchos aspectos. En el caso de Gabriel, pues es un hombre que ha tenido muchas molestias en el cuerpo porque desde muy joven se dedica al fútbol americano. Que no se le quitaba y no se le quitaba y resultó que tiene un tema ahí en las cervicales. ¿Qué le pasó a Gabriel Soto? Geraldine Bazán concedió una breve entrevista y así reaccionó al retiro de su ex, y esto dijo de su enfermedad. Todo saldrá muy bien. El protagonista, conocido por sus papeles en Sortilegio y Cita a Ciegas, compartió con sus numerosos seguidores su sincero anuncio de un breve retiro de la escena del entretenimiento. Esta decisión llega después de que fuera diagnosticado con una afección de salud que podría ocasionar problemas significativos de movilidad. Ahora bien, ¿qué enfermedad aqueja a Gabriel Soto? Hace solo unos días, este reconocido actor mexicano conmovió a su audiencia al revelar que está lidiando con un serio problema de salud que lo está alejando de sus roles como galán de telenovelas. A sus 48 años y siendo pareja actual de la actriz Irina Baeva, Soto explicó que le han diagnosticado hernias discales, las cuales, en caso de empeorar, podrían limitar su movilidad de manera considerable. Por esta razón, ha decidido iniciar un tratamiento preventivo y ha explicado que tomó esta difícil decisión para salvaguardar su salud, eligiendo una opción médica con la esperanza de evitar someterse a cirugía. Para nadie es un secreto que desde hace algunos meses, Gabriel Soto había mencionado en varias ocasiones que venía experimentando ciertas complicaciones de salud. Sin embargo, no había indicios de que estas dificultades fueran a convertirse en un inconveniente más serio. No obstante, al parecer el panorama se complicó rápidamente, pues hace tan solo apenas unos días, durante una entrevista en El Gordo y la Flaca, el actor de 48 años anunció que ha tomado la decisión de retirarse temporalmente de la actuación para enfocarse en su salud. Además, es importante destacar que el comprometido de Irina Baeva también mencionó que utilizará este tiempo libre para cuidarse y atender otros aspectos de su vida personal. Reveló que en los últimos años, su enfoque había estado exclusivamente en el trabajo. Las hernias discales, de acuerdo con la información proporcionada por el portal Top Doctors, son el resultado de la compresión de la médula espinal o de una raíz nerviosa. Esto ocurre cuando una parte de un disco intervertebral se desplaza, lo que puede ocasionar malestar persistente en la espalda, brazos e incluso piernas. En casos descuidados, esta condición podría dar lugar a problemas graves de movilidad y afectar la sensibilidad en las extremidades. Existen diversos enfoques para tratar las hernias discales, que van desde masajes y terapias de ejercicios hasta el uso de medicamentos. En situaciones más complicadas, podría ser necesario recurrir a la cirugía. Por otro lado, se ha generado interés en conocer la opinión de Geraldine Bazán acerca de Gabriel Soto. Aunque Bazán siempre ha sido precavida al hablar del padre de sus hijas, en realidad, la actriz no dudó en afirmar que Soto goza de buena salud y que superará con éxito esta situación. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.